Giovanna. Veo humo donde mi cumple Marcial. ¿Verdad, Di? Buenos días. ¿Sí? Buenos días. No somos de acá. Hemos comprado un terrenito acá, don Marcial. Ah. Todavía no nos llega la semilla que hemos pedido. Estamos buscando trabajo. Nosotros no damos trabajo a cualquiera. Se nos está acabando la comida. ¡Giovanna! ¡Estos serranos quieren trabajar! ¡Que empiece pues limpiando la chacra! Pero dinero no tengo, ¿eh? Les pago con plátanos y yuca. Sí, sí, con eso está bien. Está bien. Esperen un momento. Estas sí son buenas tierras, hijo. Aquí produce mucho. Nos va a ir muy bien. ¡Hola, mami! ¡Chopi! ¿Y el Lucho? Está en la chacra. Se luchó en la chacra. Sí, está todo el día parechado. Es que han venido dos trabajadores. ¿Y quiénes son? Son los que han comprado la chacra de don Marcial. Sí, son de la sierra. ¿De la sierra? ¿A esos serranos les anda trabajo? Serranos son sucios, malillos, ladrones, quitaterrenos. Y encima, cuando se amargan, a machetosos te agarran. Voy a hablar con Lucho. Doña. ¿A esto les has dado trabajo? Empezaron de hoy. Estos serranos son ladrones, macheteros. Después se quitan tus tierras, se hacen pasar por buenillos. Después te quedan con tus terrenos a machetazos. Mi padre nos decía que eran el mismo diablo. ¿Quién le metió eso en la cabeza, señora? Nosotros trabajamos porque tenemos familia y además hemos comprado nuestra chacra. ¿Y por qué no se van a trabajar allá, pues? Así empiezan. ¡Después se quedan con todo! Miren, no quiero tener problemas. Quizás tenga razón, porque no los conozco. Terminen de hacer el trabajo y lleven lo que les dije. ¡Y váyanse! ¡Fuera! ¿Qué esperan para que se larguen?
vieja mala. Como el mismo diablo vino a meterse. Ojalá que se muera en el infierno. Son 3 días de camino. Solo no puedo cargarlo. ¿Qué hacemos ahora? Llama a los chicos, pues. Se fueron a mansionar y volverán después de 3 días. A los vecinos, entonces. Están trabajando en este momento. Ay, no, Lucho. Lucho, por favor. Lucho, se puede morir. Lucho. Ok. Ahora vuelvo. ¿Cómo está mi suegra? Le estamos dando tratamiento y ya la fiebre le está bajando poco a poco. ¿Y hasta cuándo se quedará? No sabría decirle. Hay que tener paciencia y ver su evolución. Pero ya he visto esos casos. Se va a poner bien. Muchas gracias. ¡El almuerzo está listo! ¡Venga a comer! Bien. Amigo Vicente, bueno, en primer lugar, quiero pedirte disculpas nuevamente y agradecer que hayas aceptado esta invitación. De no ser por ustedes, todo esto se hubiera complicado. Mi esposa preparó estos platitos en agradecimiento. No sé si mi suegra quiera decir algo. Gracias. Bien, entonces a comer. Oye, ¿no vas a nadar? No. Ven, vamos. Mira cómo todos juegan. No, no, no. Anímate, vamos. El agua está muy rica. ¿O no sabes nadar? Sí sé. ¿Estás triste? Extrañas tu tierra, ¿verdad? Antes sí. Pero ahora ya no le extraño tanto. Ay, mira, ya vas a ver que me voy a meter al fondo.
Hola, Vicente. Quiero hablar con tu marido. Haz llave a tu papá. ¡Corre! ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás bien, Vicente? ¿Qué pasa? Quiero tu hija para mi hijo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que quiero tu hija para mi hijo. ¿Qué dices? ¿Lo que escuchaste? ¿De qué estás hablando? Quiero tu hija para mi hijo porque mi hijo está enamorado de tu hija. ¿Y a mí qué me importa que esté enamorado de mi hija? ¡Ella aún es una niña! ¡Ella también está! ¿Y cómo lo sabes? ¡Él me lo dijo! ¿Qué? ¿Y porque te lo dijo yo debo creértelo? Lo que pasa es que tú no me quieres dar a tu hija porque somos serranos. Sí, porque son serranos. ¡No! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡No! ¡No! ¡Cálmate, Lucho! Pero... ¡Lucho, cálmate! Él no va a entender, este no va a entender. Y se lo llevo al lago. Yo lo convenzo. Espérame. Está bien. Vicente, tú tienes tu posición y nosotros la nuestra. No podemos tomar decisiones así. Y sobre todo si se trata de nuestros hijos. ¿Qué propones? Yo voy a hablar con él. Voy a convencer para tener una conversación. Anda, habla con tu marido. Así que usted quiere casar a su hijo con Susana la niña, la hija de Don Lucho. Ella ya no es una niña, es una mujer. Yo cuando tenía la edad de mi hijo ya tenía mujer, que tenía la misma edad que la hija de Don Lucho. ¿Y usted cree que fue correcto tomar a una mujer, siendo que casi era un niño? Observe bien. Usted es un hombre de chakra. Sabe reconocer cuando las cosas están maduras. Una cosa es sentir que se es un hombre. Y otra cosa es llegar a serlo. En mi opinión, no es el tiempo ni para su hijo ni para la hija de Lucho casarse. Deben esperar el tiempo correcto. Es lo mismo que pienso yo. Ya se lo he dicho. En nuestras tierras son así. Son nuestras costumbres. Su hijo está en camino a ser un árbol. No lo es todavía. ¡Solare!
¿Qué quieres? Conversar contigo. No hay nada de qué conversar. ¿Acaso no te quedó claro lo que te dijeron? Son las opiniones de ese hombre. Mira, mi hijo ya es todo un hombre. Mira, Vicente, no les voy a entregar a mi hija. Esas son las tonterías que te para metiendo ese hombre en la cabeza. ¡Reflexiona, mi hijo ya es un hombre! ¡No insistan! ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Váyanse de acá! ¿Por qué, papá? ¿Por qué tuvimos que venir a esta tierra a sufrir? A veces todo lo que se quiere, hijo, no se puede tener. Entonces, ¿cómo fue que te casaste con mi mamá? No fue fácil. Tuve que robármelo. Susana, vámonos. ¿Qué dices? ¿A dónde? Vámonos, Susana, tenemos que estar juntos. No, ¿estás loco? Mi papá no quiere que te veas, suéltame. Tu papá no me quiere porque soy serrano, yo te quiero, Susana. ¡No! ¡Carajo, qué haces con mi hija! ¿No entendieron lo que les dije la otra noche? ¿Cómo? ¿Acaso te la quieres robar como lo hacen los de tu tierra? ¿Ah? ¿Estás bien? Pasen adentro. Thank you.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Thank you.